¿Qué tal, Tejeamigas y Tejeamigos? Soy Laura Cepeda de México. Me da mucho gusto que estén aquí en mi canal y el día de hoy les tengo una puntada muy bonita. Fíjense que esta puntada fue una de las primeras puntadas que yo aprendí a tejer. Me encanta hacerla, es una puntada muy viejita, pero que se ocupa para muchas cosas. Cuando yo hago un tutorial que lleva esta puntada, tiene un éxito grandísimo porque a la gente le gusta mucho. Mucha gente le llama hazme si puedes, pero yo digo que no, porque es muy sencilla de hacer. Yo le digo lluvia de estrellas o florecitas, se las voy a enseñar. Miren qué bonita está. ¿Sí? Se las voy a enseñar así a tejer en forma recta, se las voy a enseñar a tejer de menos a más, empezando por una florecita a más. Y también les voy a enseñar a tejer de más a menos, a terminar acá, ¿sí? Espero les guste la clase, está muy bonita. La van a poder ocupar para hacer chales, para hacer colchitas de bebé, bufandas, para ponérselas a sus suéteres, a sus jerseys, a sus chalecos. Pueden hacer cojines, tapetes, bueno, todo lo que ustedes quieran tejer, le pueden incluir esta puntada. Vean qué bonita, está preciosa, a mí me encanta. ¿Sí? Oigan, pues ya estamos a un paso de festejar a nuestras mamis y que la distancia no sea motivo de que no se sientan contentas, no se sientan festejadas, ¿sí? Vamos a tratar de estar con ellas, a lo mejor hacerles una videollamada, habla por teléfono con ellas, mandarles un regalito con envío, y yo creo que ellas se van a sentir queridas. Es muy importante que no salgan de casa, que no se junten, hermosas. Yo sé que ya estamos cansados y que ya queremos ver a nuestra mamá, a nuestra abuelita, pero acuérdense que ahorita es el pico de más contagio de esta pandemia, entonces todo lo que llevamos ya adelantado se va a venir abajo. Entonces yo sí les pido que festejen a su mami, pero en forma virtual, ¿sí? Que les manden un beso, y si ustedes están con ellas, pues aprovechenla. Yo voy a estar con mis hijos, lo bueno es que estoy con dos de ellos, así que voy a estar con ellos festejando muy rico. Estoy aquí en Monterrey, así que segurito va a ser carne asada, y vamos a preparar un pastel muy rico de dieta que les voy a compartir en este canal el sábado, así que no se pierdan la transmisión en vivo en sábado, porque les voy a compartir el pastel para festejar a las mamás, ¿sí? Oigan, pues entonces vamos a cuidarnos, y acuérdense que la distancia no sea motivo para que no felicitemos a nuestras mamás, ¿sí? Pues les voy a dar las puntadas para tejer estas muestras y empezamos. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta linda puntada, pero en tres diferentes formas. Vamos a aprender a tejerla en recto, de más a menos y de menos a más, ¿sí? Está muy fácil, muy bonita. Mucha gente le nombra hazme si puedes, pero estoy segura que no es cierto. Es una puntada fácil y hermosa. Vamos a iniciar tejiendo la forma que es recta. Yo aquí tejí 30 cadenitas, vamos a hacerla nada más con 20 cadenitas para que les diga cómo vamos a ir subiendo y no es tardarnos mucho. Haz tu pedido y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. España, Estados Unidos, Europa y resto del mundo, www.lauracepeda.es. México, www.estambreserica.com. Si no puedes ingresar en línea, habla por teléfono y nosotros te ayudamos. Ahora en mi tienda online, www.lauracepeda.es, tus pedidos son enviados por avión y DHL. Estados Unidos 72 horas, Europa 48 horas, América Latina en 72 horas. Yo ya tengo 20 cadenitas, las cadenitas deben de ser flojitas, deben de ser cadenitas que sean números pares. Pero vamos a iniciar tejiendo la puntada que va en recto, es lazada, dejamos una, dos y en la tercera sacamos una y dos y dejamos en espera el último paso. Nuevamente lazada, metemos en el mismo punto, sacamos una, 2 y dejamos en espera nuevamente. Allá, son 3, deben de ser 3, pero con la cadenita de inicio se nos hicieron 3. Lazada, dejamos 2 y en la tercera, siempre tomando la parte de abajo de nuestra cadena, sacamos 1 y 2 y en espera. De estas, esta es una hojita, de estas hojitas vamos a hacer 2 hojitas. Ya tenemos una, estamos tejiendo la segunda. Deben de ser de 3 palitos cada una, ahí van. Ya dejamos en espera todos nuestros puntos, ya que tenemos 2 pétalos. Esta puntada recta siempre la vamos a iniciar con 2 pétalos. Sacamos todos nuestros puntos y cerramos con una cadenita apretadita, ¿sí? Nuevamente empezamos. Este es el inicio de nuestra vuelta. 1, 2, 3 cadenitas y nos regresamos al centro de nuestra flor. Sacan 1 y sacan 2 nuevamente. Debe de ser bien en el centro, no me le vayan a meter el gancho por acá o por acá. Ya tenemos nuestro primer pétalo. El segundo pétalo lo vamos a poner aquí junto al piecito de la florecita anterior. ¿Ya vieron? Vamos a compartir hoyito aquí. Sacamos 1 y 2 y dejamos en espera el último. Nuevamente 1, 2 y en espera el último. Ya van 2 palitos, 3 palitos, ¿sí? Y el tercer pétalo lo vamos a hacer dejando 2 puntos nuevamente. Dejamos 1, 1, 2 y prendemos en el tercero. Ay, ya se me movió toda la cadena. Así, ahí está, 1, 2 y prendemos en el tercero y volvemos a tejer nuestro tercer pétalo. Miren cómo estoy dejando todos los puntos en mi gancho en espera. 3. Ya que tenemos nuestros 3 pétalos, porque esta puntada siempre van a ser 3 pétalos, lo único que va a cambiar es el inicio y el final. Aquí el inicio va a ser de 2 y el final también, ¿sí? Y todas las demás, la puntada, son 3. Sacamos todos juntos y cerramos, ¿sí? Y miren cómo quedan nuestros 3 pétalos. Nuevamente, 3 cadenitas en el centro de nuestra flor. Acuérdense, va a ser nuestro primer punto alto, y nos vamos junto al piecito de la vuelta anterior. Aquí 1, 2 y 3. Ya tengo mi segundo pétalo. El tercer pétalo va a ser dejando 2 cadenitas, 1, 2 y en el tercero. 1, 2 y 3, ¿sí? Sacamos nuestros 3 pétalos y cerramos apretado, ¿eh? Si no, luego este hoyito se abre mucho si no le apretamos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta con 3 pétalos y nos vemos al final para que les diga cómo va. Cuando ya no tengan cadenitas para tejer su tercer pétalo, entonces quiere decir que ya ahí terminó su vuelta. Vamos a iniciar con 2 pétalos y vamos a terminar con 2 pétalos. Acuérdense, esta es la forma recta. Cerramos con 2 pétalos, volteamos nuestro tejido, iniciamos tejiendo nuevamente 2 pétalos. 1 acá, siempre metiendo en el centro. Me cuesta trabajo porque yo aprieto muy fuerte el centro de la florecita para que no se les abra mucho, porque si se abre mucho luego no luce tanto. Ahí tengo mi primer pétalo y el segundo pétalo lo voy a hacer en el centro de la flor. ¿Ya vieron? 1, 2 y 3. Ya tengo mis 2 pétalos, cierro y ahora ya empezamos con los 3 pétalos. 3 cadenitas, arriba en el centro de la flor. Acuérdense, meten, sacan uno, y sacan dos, y dejamos en espera. Ahora nos vamos al mismo hoyito, a compartir el hoyito en el mismo, que está donde está el piecito de la flor anterior, que está 2 y 3. Y el tercer pétalo, en la cadena lo hacíamos, dejábamos dos cadenitas en el tercero. Aquí vamos a hacerlo en el siguiente hoyito, ¿sí? Y así es como se van formando las margaritas, o nuestras estrellas, o como le quieran decir. Aquí están 3, sacamos y cerramos, ¿sí? Volvemos a hacer 3 pétalos. Miren cómo aquí ya se formó la florecita. Entonces 1, 2 y 3 pétalos. Y otra vez 1, 2 y 3 pétalos. Y al llegar al final nos vemos para volver a repasar la vuelta y el final de nuestra vuelta. Ya terminé la vuelta y ya mi tercer pétalo ya no tengo dónde tejerlo. Entonces quiere decir que ya terminamos la vuelta. Ahí cerramos los 2 pétalos, cerramos y volteamos. Queda levemente metidito, pero es la forma de mi puntada. Y volvemos a empezar. Y siempre vamos a iniciar con 2 pétalos, acuérdense. Y vamos a terminar con 2 pétalos. Esto es para tejer nuestra puntada en recto. ¿Sí? Que quieran tejer una bufanda, un cojín, el suéter, el delantero de mi suéter, para una chambrita, bueno, para lo que ustedes quieran. Les va a ir quedando en recto, vean. Aquí tengo yo mi puntada en recto, la que yo ya tenía preparada. Vean qué bonita se ve. La pueden combinar, pueden hacer 2 vueltas de un color, 2 vueltas de otro y también les queda muy bonito. Bueno, pues ahora les voy a enseñar a tejer de más a menos. Esta que está aquí, que se inicia con cadenitas y vamos a ir disminuyendo hasta tener una. Vamos a iniciar igual con 20 cadenitas. Yo voy a ocupar esta vuelta que ya tengo aquí, que son las 20 cadenitas con las 2 flores. Vamos a iniciar con 2 y vamos a terminar con 3. Apunten, hermosas, porque si no luego... Miren, para tejer esta puntada que es de más a menos, vamos a tejer la primera vuelta igual. Vamos a iniciar con 2 pétalos, pero vamos a terminar con 3. ¿Sí? Cuando ya terminemos con 3, ya no hay cadenitas, ya no hay nada, ya no tejemos. Volteamos nuestro tejido y ahora vamos a tejer 3 cadenitas para subir y vamos a iniciar con 2 pétalos. Acuérdense, al inicio son 2 pétalos y al final 3. Eso es para tejer el pico de más a menos. Y para tejer en recto, iniciamos con 2 y terminamos con 2. Yo lo tengo apuntado porque luego digo, ¿cómo es el recto? ¿Cómo es? Y así ya no se me olvida. Empezamos con 2. Vamos a seguir la vuelta normal. La misma puntada, acuérdense que se teje igual, tejiendo los 3 pétalos, cerrándolos y al final nos vemos para que les diga yo cómo vamos a hacer el final y cómo le vamos a hacer para que nos disminuya la puntada y nos vaya quedando como un pico. Aquí. Este va a ser mi tercer pétalo. Y es toda la puntada, está preciosa, ven, aquí está, cerramos y aquí, ¿sí? Bueno, voy a terminar la vuelta y nos vemos para decirles cómo sube. Quiero que vean, ya se me terminaron los hoyitos, tengo mis 3 pétalos y quiere decir que aquí termino. Acuérdense, porque vamos a disminuir. Si estuviéramos tejiendo en recto, todavía tejeríamos el pétalo de aquí arriba y el de acá. Pero como queremos ir que nos vaya disminuyendo, entonces hasta ahí, terminando con 3 pétalos. Subimos con 2 y volvemos a terminar con 3. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta que tengamos únicamente Nos vamos disminuyendo, empezando con 2, terminando con 3, empezando con 2, terminando con 3, hasta tener una florecita, ¿sí? Hasta tener nada más un centro. Esta es la puntada de más a menos. Ahora les voy a enseñar a tejer la puntada que va de menos, que iniciamos por aquí y terminamos acá. Vamos tejiendo vuelta, 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 hasta tener lo ancho que queramos nosotros nuestro chal. Entonces vamos a empezar tejiendo 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos en círculo, subimos 3 cadenitas y vamos a iniciar tejiendo siempre, vamos a iniciar tejiendo con un pétalo nada más. Entonces tejemos un pétalo y lo cerramos, acuérdense igual, vamos a dejar en espera nuestros puntos, ahí cerramos, siempre vamos a iniciar con uno, apunten hermosas. Ahora sí seguimos tejiendo 3 y acá empezamos a tejer nuestro otro pétalo, así como lo cierro bien fuerte, luego ya no lo puedo meter, ya no lo voy a cerrar tan fuerte, se los prometo. Es que así me gusta, pues no lo vuelo yo de la florecita, se hace muy muy grande. Y el otro adentro del anillo. Y este va a ser el inicio de nuestro pico. Nada más dos. Primero empezamos con un pétalo y luego 2. Cerramos y volteamos. Esta sería nuestra primera vuelta. Volteamos, subimos 3 cadenitas. Acuérdense que les dije que vamos a iniciar tejiendo siempre con un pétalo. Entonces vamos a hacer las 3 cadenitas y nuestro pétalo de la orilla, que es el inicio de nuestra vuelta. Ahí está, un pétalo y lo cerramos. Empezamos 1, 2, 3 y acá. Hacemos nuestro otro pétalo. Siempre vamos a iniciar la vuelta así. Acá y luego vamos a meter acá. Acá. En el primer hoyito, ¿sí? Esto es para ir aumentando nuestros lados. Fíjense bien, tienen que seguir bien los pasos para que les vaya quedando. Este es donde vamos a aumentar de menos a más. Son 2 pétalos y 3. Uno, 2 y 3. Ya tenemos nuestros 3 pétalos, cerramos. Y esta para terminar vamos a tejer 2 pétalos, acuérdense, iniciamos con 1 y terminamos con 2. Ya ven como si les digo que se abre mucho el hoyito cuando no le apretamos y le cerramos fuerte. Esperemos que ahorita con el uso ya se haga más chiquito. Y el último va a ser aquí. Ahorita les voy a enseñar cómo les tiene que quedar cuando van a empezar a tejer de menos a más. Yo siento que es más fácil empezar de más a menos, pero yo quise enseñarles porque hay mucha gente que a lo mejor quiere también iniciarla así por la parte de abajo. Bueno, pues también ya vas a ver. Entonces empezamos con un pétalo y terminamos con 2. Cerramos, volteamos, subimos 3 cadenitas, madre mía. 1, 2 y 3. Y acá. Ahora ya apreté el hoyito. Les digo, o lo aprieto mucho o lo dejo flojo. Ya entró, ya entró. Entonces empezamos con un pétalo, acuérdense, no se les vaya a olvidar. Cerramos 1, 2, 3 y ahora sí vamos a seguir tejiendo normal nuestra florecita. Ayer así, perdón. El hilito siempre va hacia abajo. El otro pétalo va a ir aquí. Y el otro pétalo va aquí. Ya ven cómo es muy sencilla. Yo no sé por qué mucha gente le dice que hazme si puedes. A ver, ¿ustedes qué opinan, hermosas? ¿Sí es hazme si puedes o no? ¿Cómo la conocen ustedes? ¿Con qué nombre conocen esta puntada? Escríbanme aquí cómo conocen el nombre de esta puntada. ¿Sí es cierto que se llama hazme si puedes? Arriba, junto al piecito. 1, 2 y 3. El otro hasta acá. Ay, no encuentro el hoyito, aquí está. Uno, 2 y 3. Sacamos, cerramos y ya nada más tejemos los dos pétalos finales. En espera, dejamos en espera y nos vamos a este hoyito final. Miren cómo se hizo de grande y eso que lo apreté mucho. 2 y 3. Cerramos y volteamos para iniciar la siguiente vuelta y así se van a ir, empezando con 1, terminando con 2. Hasta tener el tamaño que ustedes quieran. Yo inicié aquí, miren, aquí están las 5 cadenitas. Y así nos vamos a ir aumento y aumente hasta tener el largo que nosotros queramos, ¿sí? Empezamos con 1, terminamos con 2. Empezamos con 1, terminamos con 2. Empezamos con 1, con 2, con 1, con 2. Así nos vamos a ir y aumentar. Si ustedes se fijan, queda mucho pico. Entonces yo lo que yo hago cuando quiero hacer un pico de este, que inicio así, hagan de cuenta. Inicio con una cadenita así y ya le voy aumentando igual para que no se vea mucho este pico. ¿Sí? Pero ya es cosa de que ustedes vean si les gusta o no les gusta. Así que de esta manera se va tejiendo de menos a más. Me encantó enseñarles esta puntada, disfrútenla. Téjanla y no se les olvide poner todos sus comentarios. Díganme ustedes cómo la conocen, qué nombre les saben ustedes que se llama esta puntada. ¿Qué tal? Si les gustó la clase, ¿verdad que estuvo muy bien? Yo la disfruté mucho y me hice un cafecito muy rico para disfrutarla junto con ustedes. Me encantó aprender, fíjense, a tejer en forma recta, a tejer en pico. Pero mucha gente la hace de más a menos. Y yo les enseño aquí de menos a más. También espero la disfrute, que les guste y que la usen. Úsenla para todo y van a ver que les va a encantar. Es una puntada fácil, bonita, elegante. Aunque mucha gente diga que se llama hazme si puedes, que yo no creo. Oigan, ahorita se están cancelando eventos, estoy muy triste. Me acaban de avisar que se cancela el evento de Guadalajara. Me da mucha pena, pero bueno, pues vamos a acatarnos a todas las disposiciones que nos están dando, todo sea por bien. Entonces se cancela Expo Guadalajara. Y acuérdense que la Expo del Walter Center de la Ciudad de México se junta con el evento de octubre, entonces nada más se queda la fecha de octubre. Y León se pasa para septiembre, también como único evento. Y todas las demás expos que me vayan avisando las fechas y me vayan confirmando, como estamos esperando la fecha de Monterrey, la de Naucali, la de muchas otras, yo les voy a avisar. Sí, hermosas, así que pasen la voz Y recuerden de suscribirse a mi canal de Laura Cepeda Italia, Laura Cepeda English, a mi canal. Acuérdense que las quiero mucho. Y no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Bye. No se pierdan el próximo video. Les tengo una gran sorpresa.